Yo sé que este vídeo es difícil de creer, difícil de pensar y sobre todo te vas a quedar en blanco cuando te cuente todas las cosas que voy a decirte a continuación sobre los árboles del Sicilio. Me vas a decir, Blue, los árboles gigantes existen. Yo ya lo sé porque lo he visto, que hay árboles enormes en las selvas, en partes del mundo, etcétera, etcétera. No son una leyenda, sé que existen, pero ¿te has parado a pensar si existiesen árboles tan grandes como una montaña? O tal vez árboles que en tu vida te imaginarías porque ni siquiera los has visto en una película de los grandes que podrían llegar a ser esos árboles. ¿No? Pues quédate en este vídeo porque te vengo a contar una anécdota básicamente de los que me he encontrado, que voy a poneros también en pantalla para que veáis y que flipéis conmigo, porque os presento los árboles del Sicilio. En este vídeo vengo a enseñarte uno de los misterios más antiguos y curiosos sin respuesta de nuestro planeta. Digamos que vengo a hablarte de unos árboles que, según las leyendas, podrían ser capaces de llevarnos a otro lugar, por así decir, otra dimensión, o sacarnos de este planeta de lo altos que llegarían a ser. Lo sé, es una fumada solo pensarlo. Pero quédate porque tengo que explicarte varias cosas y creo que también te vas a quedar un poco con la boca abierta. Ya sabes que en la antigüedad, hace miles de años, nuestro planeta estaba poblado por criaturas muy diferentes. Criaturas enormes, como dinosaurios, insectos gigantes. Criaturas que al día de hoy ya no existen por el paso de los años y de la evolución. Pero con el paso de los años también que antes habían esas criaturas, a esas criaturas gigantes también les acompañaban árboles. Árboles gigantes, porque una fauna gigante necesita también árboles grandes. Así que sí, los árboles grandes han estado durante toda la historia de la Tierra. Aunque nosotros no hayamos estado ahí para verlos, ellos siempre han estado ahí los primeros. Sería muy posible que antes los árboles gigantes con la envergadura de una montaña pudiesen ser reales, aunque quizás es un poco exagerado, ¿no crees? Con el paso de los años, podemos decir que esos árboles se han ido cambiando, han ido empequeñeciéndose, pero hay algunos que han conseguido mantenerse fosilizados a día de hoy, y que podemos ver la evidencia si nos acercamos a las zonas donde dichos árboles fosilizados estuvieron ahí hace tiempo. ¿Me quieres creer o no? Te vengo a mostrar en pantalla cómo es la evidencia de que los árboles anteriormente gigantes existían y a su día de hoy han quedado fosilizados como piedras. En este vídeo de continuación que os muestro podemos observar un árbol que parece una piedra. Estas son unas personas que van en moto por ahí, básicamente, que parece un lugar desértico y se encuentran con estos troncos tan extraños que veis a continuación. Realmente podrían ser árboles como cualquier otros y no tendrían por qué llamar la atención de las personas, pero la razón por la cual estas personas decidieron parar y grabar este suceso es porque cuando se acercaron a estos troncos de árboles rotos en pedacitos, se dieron cuenta de que los árboles en sí no eran madera, sino que tenían formas de piedra. Eran duros y se podían tocar al tacto, eran una piedra fosilizada. Por lo cual podemos decir que estos árboles, al pasar por el paso de tantos años y tantas cosas, erosiones en la tierra, tuvieron esa capacidad de transformarse en fósiles de piedra. Es muy hardcore porque yo, antes de ver este vídeo, yo no creía que los árboles se podían convertir en piedras. O sea, yo me quedé como, ¿qué cojones estoy viendo? O sea, parecen piedras y eran árboles, y además que si os dais cuenta tienen la forma de las ramas caídas, partidas, de los troncos, tienen la forma del árbol cuando se partió, o sea, es que es impresionante. Ahí el chico está mostrándonos cómo las virutas, las cortezas de esos dichos troncos que se han fosilizado se han convertido en mini piedrecitas que al tocarlas con la mano se nota la textura como que son pequeñas cortezas, aunque sean duras como una piedra, son pequeñas cortezas. Y las muestra así en la cámara para que te des cuenta de que te está mostrando un árbol fosilizado. Yo no sé si estas personas realmente estaban un poco flipando, porque yo de verdad me hubiese quedado flipado también viendo esto. Ahora os digo, supuestamente, ¿vale? Si la teoría que iba a hablar en este vídeo fuera cierta, ese tronco no sería un tronco, sino serían partes de ramas. Partes de ramas, o sea, si las ramas son así de gordas, como estáis viendo en el vídeo, imaginar cómo sería el tronco. Esta es la diferencia, quiero que veáis que si fuera cierta la teoría del vídeo, esas cosas no son troncos, sino ramas. Ramas de un árbol enorme, gigante.
Y dicho esto, voy a proceder con lo que os iba a explicar. No estaba muy metida yo a esto del mundo de los árboles del Sicilio, porque realmente yo no conocía esto hasta que un día vi un vídeo que explicaba que los árboles del Sicilio podrían ser reales. Árboles gigantes. Árboles que perfectamente podrían ser enormes como una montaña, como una meseta. Y yo dije, esto no me lo creo. Pero después de ver este vídeo y ver que las evidencias de que los árboles se podían hacer fósiles, se podían hacer piedra, empecé a creer más en esta teoría y quiero explicarte hacia dónde va este vídeo para que sepas cuál sería mi punto de vista ante todo esto. Es que no se nos escapa algo, ¿hay algo más? ¿De dónde salieron estos árboles gigantes? ¿De la prehistoria? Cierto, hay árboles gigantes en la actualidad y también los había en la prehistoria, mucho más grandes y con mucha más cantidad que ahora. Pero tan enormes como para parecer una montaña, es que no lo veis exagerado. Pues en este caso esta teoría te explicaría que podría llegar a ser real. Hay un cierto grupo de personas que piensan que las montañas, las mesetas, los lugares altos y riscos de nuestro planeta son lugares que básicamente forman tocones de árboles cortados que una vez fueron árboles gigantes llamados árboles del Sicilio. Wow, te acaba de explotar la cabeza, ¿verdad? Te voy a explicar mejor pero con imágenes. Obsérvalas bien. En una de ellas ves un tronco de árbol partido. Nada raro. Pero, ¿qué ves en esta segunda? Sí, es una montaña, pero ¿es que su forma no te resulta algo familiar? Existe una teoría muy hardcore que nos dice que estas mesetas que ves en la foto no eran más que árboles gigantes que una vez fueron cortados y talados y que con el paso del tiempo esos troncos se fosilizaron en piedra, como habéis visto en el anterior vídeo. ¿Sabéis que de ser así esos árboles serían enormes? Medirían metros y metros de distancia, por no decir kilómetros. Pero entonces, ¿cómo pasó esto? ¿Quién cortaría esos árboles y por qué? Pues cuenta una leyenda que la antigüedad, hace miles de años, unos seres llegaron a este planeta. Seres con alta tecnología, incapaz de poder imaginarnos cuánta. Y estos seres tienen muchos nombres. Aunque uno de ellos es Anunnaki, que es una forma de llamarlos, que si lo buscas te va a salir, su historia nos dice que vinieron a este planeta y plantaron árboles gigantes. A esos árboles se les conocía como árboles del Sicilio, y la copa de esos árboles conectaba en la cima de nuestro mundo, ¿vale?, con otro lugar. Podemos decir otra dimensión, otra realidad, es que muy bien no se entiende. Pero tú piensas que en la copa de esos árboles tú lo escalabas, lo subías y arriba podías salir a un lugar diferente. Otra dimensión. No sé muy bien. No se sabe muy bien esta teoría, pero ¿has escuchado alguna vez de niño el cuento de la judía mágica? Porque tiene un cierto parecido. La historia de la judía mágica nos narra una historia que una judía se plantó y con el paso del tiempo dio lugar a unas raíces gigantescas que crecieron tan alto, pero tan alto en el cielo que conectaban con un reino de arriba, ¿vale? Que no tenía nada que ver con la tierra en la que se había plantado. La persona que plantó estas raíces acabó trepando básicamente hasta arriba de donde estaba el reino y se encontró con un lugar que era el reino de los gigantes. Un lugar que, si lo pensáis, podría ser un plano dimensional distinto porque abajo en la tierra solo existes tú y lo que conoces. Pero al trepar esas raíces llegaron a un mundo distinto donde en este caso es el mundo de los gigantes. Podría ser otro plano dimensional. Sería muy parecido a lo que te estoy contando. La historia de los árboles del Sicilio son parecidas. Al trepar estos árboles nos conectaba con otro lugar o otro plano dimensional. Impresionante, ¿verdad? Si es que lo malo es que tiempo después pasó algo. Y aunque no sabemos qué, ese algo hizo que los seres que habitaban el planeta y plantaran esos árboles gigantes los talaran. Pero talarlos hasta que básicamente ya no existían esos árboles, los talaron a todos. Porque es lo que hemos visto en las imágenes de ser así. Talaron y cortaron todos los árboles, dejando solo el resto del tocón gigante que hoy podemos observar en las fotos. Si es que no me digáis, pero es que yo, algunas de estas fotos, ¿vale? Personalmente, si no creo o no en estas cosas me da igual, pero yo personalmente viendo estas fotos, a mí se me hace muy parecido a un tronco de árbol cortado. La forma es idéntica. Algunas vale que no, algunas vale que no, pero otras... Otras mesetas así partidas, es que, tío, te lo juro, parecen un puto tronco de árbol partido. Es tremendo. Después de que estos seres al final destruyeran, bueno, cortaran, talaran los árboles que habían plantado y solo dejaran el tocón, ellos se marcharon de este mundo y a nosotros nos dejaron encerrados aquí sin poder salir.
Vaya, esa es la razón por la que vivimos en este planeta de mierda. Me cago en la leche, yo podía haberme ido también allí, ¿no? Con el paso de los años, estos tocones se fueron fosilizando en piedra, como ya hemos observado, hasta que más tarde se convertirían en lo que conocemos como montañas y mesetas. Un momento, porque sé que me vais a petar los comentarios. No estoy diciendo que todas las montañas, ¿vale? Que todas las mesetas y que todo lo que existe que sean cosas para trepar tipo montañas sean los árboles, ¿vale? No todo. Hay cosas que, por ejemplo, tú ves montañas con forma de pico y dices, eso no parece un árbol, ¿vale? Tampoco hay que flipar tanto. Pero hay algunas fotos que os he enseñado que son idénticas a cuando tú cortas un árbol. Es que yo lo vi y dije, Dios, tiene un parecido muy grande. Si tienes curiosidad, te diré que también los árboles del Sicilio aparecen en la Biblia. Bueno, Biblia tampoco me la he leído, pero lo digo como curiosidad por si aquí alguna persona no se entera mucho de eso. Si es que eres creyente de Dios, pues lo habrás leído, lo más seguro, y tienen muchas historias estos árboles, solo que no se sabe cuál de ellas es cierta. O sea, tanto la Biblia, que si los Anunnakis, que si no sé qué, hay muchísimas historias y claro, solo una puede ser cierta o ninguna. Lo que sea te lo dejo a tu pensar, a tu forma de creer, y desde luego puedes ponerme en los comentarios tu teoría. ¿Qué es lo que piensas sobre los árboles del Sicilio con todo lo que te he enseñado a continuación? Con esas cosas que parecen árboles, yo, en mi opinión, os digo que podría no ser muy lejos de la realidad que algunas montañas que he enseñado aquí en la foto fueran árboles. Porque es que veo una foto de un árbol y eso y es que no tiene ninguna diferencia, son iguales. Y si encima os veis que se han fosilizado como los vídeos que os he enseñado, es que no me parecería tan raro simplemente. Los que no entendemos muy bien cómo funciona el proceso de fosilización y os hayáis quedado con las ganas de saberlo, os digo que el proceso de la fosilización de la madera existe y es un conjunto de procesos en los que todo el material orgánico ha sido reemplazado con minerales y la mayoría de veces en sílice, por eso se llaman árboles del Sicilio. Sicilio, sílice, entendemos la palabra, el significado lo entendemos, ¿no? El proceso de petrificación sucede bajo tierra, cuando la madera queda enterrada bajo sedimentos, conservándose gracias a la ausencia de oxígeno. Muchos restos de árboles petrificados nos vienen, como por así decir, representados en muchas partes del mundo, como por ejemplo en el país de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Ecuador, Honduras, Salvador, Estados Unidos, España, Grecia, India, Nueva Zelanda, un montón más de lugares en los que podemos observar fosilizaciones de árboles y lugares pues concretos que tú puedes ir, mirar, como estas personas que vimos en el vídeo, básicamente. Así que nada, espero que os haya encantado este vídeo tan curioso, que si es así me dejes un super like y nos vemos en los siguientes. Un saludo para todos y déjame en los comentarios qué es lo que piensas.